En Farma Aliadas usted no solamente encuentra medicinas, usted tiene 16 razones para visitar Farma Aliadas entre Maracaibo y San Francisco en el estado Zulia. Y que tenga una feliz Navidad, le desea el grupo Farma Aliadas. Saludos, mis amigos. Por aquí les habla Caracciolo Viloria, instructor en bienes raíces de la Florida y de Georgia, presentándoles a TV Real Estate Academy, que es la academia de bienes raíces que está formando nuevos agentes para tanto Georgia como Florida. Es una de las escuelas más, digamos, que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados, y que usted con un solo curso pues, puede lograr obtener dos licencias de dos estados importantísimos. Nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero, en días de lunes a viernes de 9, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto presencial como virtual, utilizando nuestros propios programas que son aprobados por el DPR, nuestro propio libro, que el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar. Sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existe en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos. Feliz día para todos. Bienvenidos nuevamente a Caiga Quien Caiga TV. Este es el programa sin censura, como siempre, a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Bueno, señores, mi WhatsApp también. El más 1-561-379-5254. Y como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. ¿Cómo necesita el pueblo venezolano de fuerza? Pero lo de ayer fue extraordinario. Lo de ayer fue extraordinario. Todo. Todo el pueblo de Venezuela. Es decir, en toda Venezuela salió el pueblo a reclamar, a protestar, a elevar su voz ante la situación económica. Equivocadamente o no, los educadores piden $1.000 mínimo. Yo insisto que ese no es el problema, pero no importa. El reclamo está allí. Están claros que con lo que gana una persona en Venezuela ya ni no vive ni tampoco sobrevive, pasa hambre, hambre hereje, hambre más allá de la burbuja de las Mercedes, hambre más allá de esa campaña que dice que Venezuela mejora, no ve, mejora un cipote Venezuela. Los que mejoran son un pequeño grupo de traidores a la patria relacionados con Nicolás Maduro y otro grupo también relacionado con la oposición. A esos no se les va la electricidad. Esos pueden ir a la farmacia y comprar todas las medicinas. Esos van a las clínicas, no a los hospitales, y tienen seguros en dólares. Porque yo quisiera preguntarle al señor Nicolás, al señor Tarek El Aissami, a Diosdado, cuando un hijo suyo, un nieto suyo, tenga una emergencia, llévelo a un CDI, llévelo a un hospital público para que usted vea lo que padece, lo que sufren nuestros pensionados, nuestros jubilados, un profesor universitario, el máximo escalafón de la docencia, pasa hambre. Muchos se han visto obligados a pedir, muchos han muerto en hospitales públicos porque carecen de los insumos suficientes. No tienen cómo comprar las medicinas, los hipertensos, los diabéticos,
los que necesitan diálisis. Todo eso lo padece el venezolano. La gente no tiene, los educadores no tienen cómo comprar los alimentos, lo básico para sobrevivir, alimentos, ropa, calzado, pasajes, combustible, comida, servir, pagar los servicios públicos, porque ahora en el borrón y cuenta nueva también te cobran los servicios y para colmo, en muchos municipios, incluidos los municipios que gobiernan alcaldes opositores, ahora te cobran el aseo urbano, pero no te lo prestan. Y eso no solamente está pasando en Chacao o en El Hatillo o etcétera, ¿no? En Maneiro, no, no, también en Maracay. Entonces ayer el pueblo salió por todos lados a reclamar, a protestar. Y lo curioso, yo quiero que vean esto, ¿no? Hay una dirigente social que yo conozco desde hace muchos años, en el chavismo, Gladys Suárez. Ella es dirigente del transporte, una dirigente social. Yo no coincido con ella, nunca he coincidido con ella, pero la respeto. La respeto porque es una mujer que está relacionada con las bases sociales de su partido y también de Venezuela. Sí, conoce el transportista, vamos a decir, lo que llaman en Maracaibo el porpuesto, conoce al dirigente social, ha prestado ese servicio. Conoce, es una mujer que no exhibe riquezas, aunque siempre, Gladys siempre se arregla. Y yo quiero que escuchen detenidamente lo que Gladys dice, porque en Venezuela los chavistas también lloran, como la novela esa de Verónica Castro, que después la volvieron a sacar, los ricos también lloran. En Venezuela los chavistas también lloran, también se lamentan, lo que pasa que tienen que morderse la lengua. Pero los chavistas también están pasando hambre, Nicolás. También están pasando hambre, Diosdado. Y no sigan, por Dios, respeten a la gente, no sigan con ese cuento que el bloqueo no es el bloqueo, se los dije ayer, se los repito hoy, es el saqueo, chico. Por Dios, así como que Maripili critica la exhibición de bienes, critique también a las hijas de Chávez, critique a Nicolasito, ese potentado de la noche a la mañana también, en vehículos Ferrari, en la burbuja de Caracas. Entonces, para que esos chavistas no sufren, esos chavistas no padecen. Bueno, Gladys Suárez, un video de 9 minutos. Yo quiero que ustedes la escuchen. Lo que dice esta connotada dirigente social del chavismo sobre lo que está pasando con las protestas, con la situación y lo que ella vive. Porque a mí, por ejemplo, en este momento no me van a echar cuento de lo que significa emigrar a un país y no amparado por el interinato, ni dentro de la esfera de voluntad popular. O sea, yo sí puedo contar el cuento como es, de lo que padecen y sufrimos los venezolanos que no tenemos respaldo. Bueno, Gladys, a pesar de ser chavista, también padece, también sufre, y se atrevió a decir esto, y la grabaron. Y quien la grabó me hizo llegar el video. Vean este revelador video. Así como Gladys, hay otros chavistas que lo dicen a sota voce, a baja voz, porque si no los expulsan. Yo me imagino que a Gladys le expulsarán. A lo mejor no, quiera Dios que no, y acepten el reclamo de Gladys Suárez. Pero eso que dice Gladys, lo sienten muchos chavistas, como pasó en el 98. La oposición le movió los votos a Chávez en el 98. Cuidado, cuidado, si no fuera por la complicidad de las Fuerzas Armadas, bueno. Pero vamos a escuchar a Gladys Suárez. Ni le quitamos, ni le ponemos, ni lo afirmamos, ni lo negamos. Solo mostramos. Haga usted el juicio, mi querido amigo youtubidente. Hermano, mi hijo me acaba de llamar y me dice, mamá, ¿me podéis favorecer? ¿Por qué? Porque acabo de cobrar la quincena.
Y me alcanzó para esto, para comprar una gota para la nariz. Y compró 300 bolívares de queso. Oye, me estás hablando a mí de que yo tenga que salir a hacer una concentración, pero ¿para qué? Para decirle al presidente y hacer un estudio al presidente que me va a redactar, para que sepa los problemas que yo tengo. Lo es el presidente, pues. ¿Por qué no está viendo las marchas que nos están haciendo? Chavistas y no chavistas. Allá hay gente que es del chavismo. Hermano, pero que ya no aguantamos más. Ya no me pueden seguir con la misma cantaleta. ¿Quién es más criminal? ¿El dólar paralelo o el Banco Central? ¿Cuántos de los dos dólares más criminal? ¿El de nosotros que le está haciendo seguimiento? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no queremos escuchar al pueblo. Vamos a esperar que nos den un buen coñazo. Yo sí estoy preocupada. Porque a mí en una oportunidad me hicieron un atentado. Y si aquí pasa algo, no sé. Pero yo no puedo venir a una reunión que todas las expectativas de esos trabajadores que están aquí es que los escuchen, coño. ¿A quién tenemos que traer? ¿A quién le tenemos que mover el piso? Sí, es verdad. Todo eso que lo está haciendo los Estados Unidos y la Unión Europea, pero eso es lo más que nos está afectando a uno y a nosotros. Y a los grandes jerarcas los está afectando. O es que la gente que es loca. O es que no vemos que aquí viene cualquier diputado de la Asamblea Nacional, no diputada como soy yo, que soy una pelabola. Diputados de la Asamblea Nacional que vienen manejando unas grandes camionetas, además tienen otras que los van siguiendo. ¿Qué es eso? ¿Dónde coño? Bueno, si quieres, yo me río mucho cuando dice, para que hablemos, ¿con qué carajo vas a hablar aquí? ¿Cuál es el partido? ¿De qué partido me ataca? ¿Quién es Zulia? ¿Quién es el jefe del partido en el Zulia que puede escuchar al pueblo? No lo tenemos. Los militares nos están pisoteando como les da la gana. Si no, díganme a mí que estoy metiendo en todas las estaciones de servicio. ¿Quién manda en el combustible? ¿Cuándo está jugando el vano? Si porque nos rebelemos, si porque hablemos, si que porque digamos las cosas, no nos van a expulsar. Entonces no sigamos diciendo más nunca, Chávez vive, porque yo estoy haciendo lo que Chávez me mandó a hacer. Así que no lamento el vano. Pero yo no, que venga una reunión de esto y no, tengo que más que hablar de la orden que me dieron. No, hermano. Aquí hay demasiados problemas en este estado. Primero, que no hay dirección del partido. Aquí no existe el partido. Así es. Te lo voy a decir más clarito para que la gente piense qué es lo que puede pasar. En La Guajira tenemos una sola estación de servicio. ¡Una! Y la acaban de dolarizar. ¿Le queréis decirle que van a vivir esos padres de familia? Que tendrán que meter a delincuentes porque están cerquita de la frontera. Tenemos más un coño. Nosotros vamos a seguir tapando el sol con un dedo porque Caracas me ordena. No, Caracas sabe que ya no me puede seguir ordenando. Y por eso nosotros perdimos las elecciones aquí en el sur, que nos dieron contra el suelo. ¿Y cuánto carajo lo vamos a recuperar de este estado si no tenemos dirección de nadie? Aquí lo que hacemos nosotros es porque lo queremos hacer, porque nos duele y porque hemos declarado. Nosotros somos chavistas. Si no, pregúnteselo a Kleiman, que estamos trabajando así de la manito. Pero no podemos más. No, hermano. Aquí tenéis que llevarte, si quieres decir, yo hice la reunión, pero la inquietud de mi gente fue esta, y esta es la posición de ellos. No aguantamos más. ¿Por qué me van a decir que los educadores, qué cobro yo? El sueldo de un educador, pues estoy jubilada por el Ministerio de Educación, y ganamos lo mismo que las tías. Me jubilaron con 34 horas. ¿Y qué ganó? 130 bolívares, 140. No. Y le puedo dar gracias a Dios que a esta edad ni me enfermo ni tengo muchachos chiquitos. Pero tengo nietos y tengo hijos. No lo va a dejar morir de hambre. Entonces, deja que la gente se desahogue. Para que podáis entonces levantar. No levantemos lo que ellos quieren escuchar. El problema es que nos están mandando a hacer un escrito con lo que ellos quieren que nosotros... Nosotros lo vamos a decir. Nosotros vamos a hacer un escrito con nuestra necesidad. Decíselo a la gente de la electricidad, decíselo a la gente de salud, decíselo a la gente de educación, coño, que nos está haciendo. Lo escuchamos así, Rubia, ayer. Nos está haciendo una reunión de protesta en cada uno de los municipios, una todos los días. Mañana es día del educador. Imagínate. Tenemos para no salir a trabajar más. Con los que están ahí. Que no me alcanza ni para los pasajes.
¿Por qué ustedes los transportistas? Ay, que vamos a hacer. Aquí hay la mafia, aquí no hay más, aquí hay mafia de gasolina y mafia de gasoil. Y los transportistas tienen que salir a comprar el gasoil para poder trabajar. ¿Cuánto vale un caucho de un yutón de esos buses? Ayer costaron $800. Que no lo producimos, no lo tenemos. Porque no tenemos pasajeros, porque el pasajero no tiene con qué seguir pagando el pasaje, no le alcanza. No pueden, tendrán que salir a caminar otra vez. Bueno, hermano, es tu oportunidad, la oportunidad es con nosotros. Nosotros somos chavistas. Coño, pero ya basta. No podemos. Si Freddy Bernal, que es gobernador, lo está diciendo, porque a nosotros tienen que meter en un callejón sin salida, que no más que poder hablar de eso. No, yo no hablo de un coño de eso. No me interesa. No me interesa, hermano, te lo digo así. Porque el pueblo tiene hambre. El pueblo está pasando necesidad. Porque está difícil la situación. Porque nosotros tenemos que salir a hacer una contrapartida. No más botes de humo. Por Dios, no más promesas. No, se acabaron las promesas. Yo tengo un ministro de transporte, yo lo colocaba el ministro viajero. Será muy bueno, será espectacular, todo lo que nosotros queramos. Pero no nos da una solución. El ministro que se fue, el de los tupamados, se fue. Lo quitó la ayuda que daban por los aceites, los precios más baratos de los cauchos, no enviaban materia. Nada, todo eso lo eliminaron para que ustedes sepan. Y te lo voy a decir. Ya no hay lo que contarles, lo que cuento echarle a los transportistas. Pero ayer se reunió la plana mayor de los malandros transportistas que no le dejó mal prieto. Le dejó esa estación de servicio que no hay porque se sigan enriqueciendo. A todos los coños de la oposición. ¿Dónde está el partido? Sí. ¿Dónde está? ¡Por Dios! ¡No existe! Matándolo que yo soy mejor que el otro. Me pongan a quienes dé la gana. Pero pongan ahí. Eso de las elecciones que me fui a contar, son otros potes de uno para mantenernos distraídos y para que nos sigamos matando. O sea, hermano, la situación del país no está buena. Está extremadamente delicada. El sector que yo represento es el sector de los más rolleros de la bolita del mundo. Porque los transportistas saben la vida del pueblo. No trabajan con el pueblo en banca todos los días. Entonces, ¿qué? ¿Me van a decir que es que los transportistas inventan? No, los transportistas escuchan. Y si no escuchan, ellos buscan la conversación para que los coños que estén dentro hablen. ¿Qué no podemos saber nosotros? Todo. Ah, pero si lo queremos escuchar. Aquí el único que no sabía que iba a perder la elección era Román Prieto. Los únicos que no sabían eran ellos. Y todos estaban por atrás luchándole la paz. Entonces, yo no pienso que Maduro está también en esas circunstancias, que le tenemos que hacer un escrito y una petición de qué. ¿Quién vive con 130 bolívares mensuales? ¿Quién? Y ni te digo de lo que cobramos pensión. Con la pensión compráis menos, un kilo de mandarina y se acabó la vaina. Entonces, hermano, ¿quiere queso? Vamos a poner, dejar que la gente hable para que vean todo lo que ellos quieren decir. Por lo menos que salgamos de aquí diciendo, coño, lo hice, hablé, no me sigo calando más esto. Y buscar nosotros, después que lo digamos a ellos, cómo nosotros nos vamos a reagrupar, cómo nosotros les podemos pedir al gobierno un auxilio, porque no queremos que esto se nos vaya de la mano. Y se nos está yendo. Muchas gracias. Fíjense, Gladys Suárez, más claro, no canta nadie, así como Gladys. Muchos chavistas piensan, sienten, comentan a sotto voce eso.
Y no, pero no hablan, callan. Y lo más triste para ti, y también para ti, y para ti también, lo más triste, muchos opositores no hablan porque ocupan determinada postura o cargo, o porque están en el diálogo, callan. Los que callan las injusticias. No sé si esto será un pensamiento de algún filósofo, a mí me fascina la filosofía, pero los que callan las injusticias, mañana cuando vivan las injusticias, tampoco también otros callarán y no lo respaldarán y pedirán apoyo y no lo tendrán. Porque lo ideal es que todos los chavistas que están padeciendo y sufriendo salgan a reclamar. Lo ideal sería que en las Fuerzas Armadas, que son las que sostienen este régimen, salieran también a reclamar, pero no lo hacen. Mañana no se quejen. Yo veo ahora muchos militares presos que están en el SEBIN, que ayer callaron, en el pasado callaron con Chávez. Entonces la gente lo que dice, chupen. La gente dice en Venezuela, chupen. Eso pasa así. Por eso no podemos callar. No podemos ser cómplices por omisión. No solamente de acción, sino también hay complicidad por omisión. Porque el chavista no es un extraterrestre, señor. ¿Qué es el chavista? Un copellano del pasado, un adeco del pasado, un militante de los partidos tradicionales del pasado y que ahora está acá por una bolsa clase, calla, etcétera, por una beca, qué sé yo. Pero eso es mentira. Porque ya ustedes saben que ningún funcionario público, sea médico, abogado, poder judicial, salud, educación, etcétera, ninguno puede vivir con el salario que tiene. Ninguno. Pasan hambre, pasan necesidad, sufren y padecen. Nadie en un hospital público encuentra la salud a menos que lleve real, que lleve dólares. Esa es la verdad. Entonces, mañana no se quejen. Mañana no se quejen. Por eso es que felicito a Gladys Suárez por lo que hizo. Mientras tanto, por allá, la mesa del diálogo discutiendo y señalando. Y acordando. Yo quiero que ustedes vean ahora parte, mi querido Edgar Alcalá, mi querido Angelito Ruiz, también Oscar Ocando en el Zulia, el señor César en Maracay, todos los que estoy recibiendo por acá mensajes. Yo quiero que vean cómo en todas partes de Venezuela salieron a protestar. Allá hay chavistas. No salieron con la franela roja, pero todo el mundo sabe que son chavistas. Y salieron. Vean ustedes este pequeño collage que hicimos, muy pequeño, y hagan ustedes el juicio. Estamos aquí en la Plaza Bolívar de Maracaibo y toda la Plaza Bolívar a nivel nacional apoyando a los maestros, estudiantes, universitarios, profesores. Somos un río de esperanza porque queremos que haya justicia. Somos un río de esperanza.
hacia la verdad y la verdad nos hace libres. Hoy acudimos a ese espíritu constitucional de marchar libremente por el derecho a la manifestación libre, pacífica y democrática. Saludamos entonces a los diferentes sectores de la economía sindicales. Saludamos a nuestros amigos del sindicato eléctrico, don Francisco Manabé, incorporado a este apoyo. Los obreros de salud, los jubilados, los obreros al servicio del Ejecutivo Regional. Bioanálisis. Demasiada gente. ¡Están desesperados! Bueno, están llegando los colectivos haciendo detonaciones de armas de fuego al aire. Aquí hay grupos irregulares. Mientras se desarrollaba la protesta del gremio de educadores en el centro de Caracas, a escasas cuadras del Palacio de Miraflores, un grupo de irregulares haciendo detonaciones de armas de fuego al aire. Los educadores están marchando. Ahí va un policía. Thank you.
Bueno, están llegando los colectivos haciendo detonaciones de armas de fuego al aire. Aquí hay grupos irregulares. Mientras se desarrollaba la protesta del gremio de educadores en el centro de Caracas, a escasas cuadras del Palacio de Miraflores, un grupo de irregulares haciendo detonaciones de armas de fuego al aire. Los educadores estaban marchando. Ahí va un policía. Vieron ustedes, el chavismo no tiene la capacidad de aminorar esas concentraciones que fueron nacionales. Ahora la pelota está en el terreno de los liderazgos opositores, los tradicionales y los no tradicionales. Ahora es el momento. Ahora es la circunstancia. Porque, como dice por allí un pensador, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Queda ahora de parte de la oposición instrumentalizar esa situación. En Caracas intentaron hacer una pequeña concentración los chavistas, pero no pudieron. Sin embargo, reprimieron, atentaron, silenciaron en algunos casos algunos sectores, sobre todo el sector sindical del Estado Bolívar en Sidor. Pero ahí está. Mientras la oposición todavía está, Leopoldo López queriendo hacer de héroe y Guaidó. Ya la gente no se acuerda de Guaidó, fíjense lo que yo les digo. Si van a la calle, Elsa Castillo ahorita le da una pela a Guaidó, porque perdieron la conexión con la gente, se dedicaron a crecer ellos internamente y no a favorecer a la gente. Y la gente cobra. El pueblo castiga, de una u otra manera castiga. No es que no se equivoca, castiga. Ciertamente el populismo ayuda. Lo que está pasando en las redes, como les decía ayer, ya estadísticamente las redes no tienen seriedad. Ahora vamos a ver qué pasa con los chats de estos que inventaron, con las inteligencias artificiales. Pero bueno, ahora la pelota la tiene la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué posición va a fijar? Yo quiero ver qué dice la plataforma unitaria. Yo quiero ver qué dicen los liderazgos opositores, sobre todo los que aspiran a ser presidentes o presidentas. Algunos dicen es que ellos no deben meterse en eso porque contaminan. No, es lo contrario para mí. Este es el momento en que los líderes políticos tienen que meterse, no para ser protagonistas, sino para asumir el compromiso de la gente. De esto está hablando la gente. Por ahí salió Maduro hablando también del Miss Universo, porque nos quieren entretener con la loca esta de Osmel Sousa y chavista hasta los tuétanos. Entonces, ¿qué le interesa a la gente? ¿En qué va a resolver a la gente si era la hija de Dudamel, que también es chavista, o no? ¿O era más bonita? Claro que era más bonita, pero era muy bonita o es muy bonita. Pero ese no es el problema de la gente. Ese no es el problema de Venezuela. Nosotros tenemos derecho. Lo que no podemos perder el derecho a soñar con una Venezuela distinta, con una Venezuela mejor, donde no se sobreviva, donde se pueda vivir, que volvamos a ser felices en medio de problemas y de situaciones. Vamos a ver qué hace ahora la oposición. La mesa está servida, como diría un comentarista deportivo. Y yo sí quiero lanzar esta alerta. Es un problema de América. Vean ustedes lo que está pasando en Perú.
el boicot que le tienen a la presidenta de Perú, que también viene de la izquierda. O sea, ellos son socialistas y se entienden, pero es un problema continental. Venezuela puede ser la punta de lanza para quitarle el control de América a ese socialismo maluco, tipo cubano, tipo soviético. Porque ahí yo no iba a decir que todos los... Felipe González fue un buen presidente socialista, muy bueno. No así Sánchez. El ejemplo de Dinamarca, de Noruega. La mesa está servida, señores. Como siempre, gracias a la gente también de ávilaradioonline.com, también a la gente de Acúcar FM en Portugal. Saludos a Ray Castillo. Y nos volvemos a ver, a escuchar mañana, como siempre. Caiga quien caiga TV. ¿Usted me quiere hacer un favor? Bueno, denle retweet a este canal. Necesito que me ayuden ustedes en eso. Estamos aquí también peleando todos los días. No es fácil, pero hacemos el esfuerzo. Me sigue lamentando que vamos a decir, la prensa de Estados Unidos tiene un gran desconocimiento de la mitad de lo que pasa en Venezuela desde el punto de vista social. Y la situación de la migración venezolana en los Estados Unidos no es fácil, no es fácil. Producto también de esa misma circunstancia. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe, Marixa Pérez, que la fuerza te acompañe. Te bendigo, Marixa. A todos ustedes. Nos escuchamos mañana. Feliz día para todos.